Ahí está, bravo, bravo. Ay, estoy muy emocionada, que volví. ¿Cómo estás? Bien, no me ves distinta. Estás más radiante. Estoy radiante, primero porque estoy cumpliendo mi madre. Y segundo porque la tía Ana, que está atravesando el COVID, le mandamos un beso enorme. Y segundo, porque ayer cumplió 15, tu hija, mi hija más grande. Emociones. O sea, que te estás emocionando. No, basta. Te estás emocionando. Cumplí 15 años de madre. Bueno, pero muchos sentimientos tenés. Muchos sentimientos encontrados. Porque, bueno, yo tengo el alta, quédense tranquilos, que tengo el alta médica. Estamos todos felices. Estamos todos felices de eso. Pero estoy alejada de mi familia hasta que le den el alta a la última, que es justamente a Martina. Porque así no tengo contacto con ningún positivo. Y seguimos controlando y cuidando todos los protocolos que hacemos. Yo tengo acá mi tapabocas y en el único momento que no tengo el tapabocas puesto es cuando estamos al aire. Después tengo el tapabocas puesto y un aplauso porque se cumplieron los protocolos y ninguno se contagió. Estamos todos bien. Y ya que estamos, un aplauso para el asador. No tiene nada que ver, pero vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir, un aplauso para asador. Pero vos sabés que, de verdad, yo dije unas cosas en redes y ya seguimos con el programa. Quiero decirles a todos los que estén pasando por COVID o hayan pasado, o si tenés a alguien que está pasando por COVID, no solamente preocupate de cómo está físicamente, cómo está de salud, sino cómo está emocionalmente, porque es una enfermedad que es muy emocional, es como una montaña rusa. Y sabemos que hay mucha gente que perdió familiares, hay mucha gente que no lo superó, hay mucha gente que sí. Y por supuesto que se va a superar esto, pero mucha atención en la parte emotiva. Es una enfermedad que realmente es muy emotiva. Yo estoy más sensible que nunca. Y no se nota, no se nota. Estuve llorando hasta recién. Hasta ahora tú era una cascada, ¿viste? Una de las cosas que me gusta hacer es catarsis. Pero otra de las cosas que me gusta hacer, por ejemplo, es salir con mis hijos a tomar la leche, a comer. Bueno, es una de las cosas que más me gusta hacer y esa es la consigna del día de hoy. ¿Cuál es la consigna? Mándanos una foto, mirá, ahí estoy con mis cuatro bombonazos, haciendo algo que te gusta. ¿Qué te parece? Me encantó eso, hacer algo que te guste. Yo mandé una foto con ellos, que estábamos tomando la leche ahí. Está perfecto, mirá. Y esa es la foto pandemia. No me digas que no es perfecta esta foto. No, mirá. Es el cumpleaños de ayer. Divino. Estábamos todos los que no tenemos COVID de un lado de la reja y todos en Guantánamo, los que están atrás de la reja, ¿sí? No me digas que esa foto... Parece tipo... Para mí es la foto de la pandemia, ¿no? No, es que, bueno... Son las nuevas fotos que vendrán. Y sí. Esperemos que pase rápido. Lo que no va a pasar rápido... ¿Qué pasó, Aldo? ¿Me estás hablando? Hiperinmunizada. Si está hiperinmunizada, hipercompetencia vamos a tener hoy. Hipercompetencia. Es muy importante estar inmunizado. No quiere decir que no te lo agarres, pero te lo agarras un poquito más. Y bueno, más leve, más leve. ¿Pueden correrme a la nena? Lo decía por Eliana, que la amo y le mando un beso gigante y un aguante. Vamos a la estrella de la cocina. Yo quiero ir a ver esa hipercompetencia que va a haber. Yo también. Quiero ir a la estrella ya, dale. Cada semana habrá cuatro participantes amateurs cocinando en vivo. Se enfrentarán a diferentes desafíos culinarios que les permitirán sumar puntos día a día. Habrá un jurado que evaluará los platos durante cada desafío. El concursante que logre la mayor cantidad de puntos será el ganador de la semana y se llevará un premio. Además, el ganador clasificará automáticamente a la semana siguiente de competencia. Estamos buscando a la estrella de la cocina. Extrañé, te lo juro que te extrañé horrible. Arroba Luca Fuentes. Arroba Pau Bianco, no sabes. Acá te amamos, estamos felices de que hayas vuelto, de que estés bien. Estamos acá para contenerte, para pasarla bien. Y ahora, ¿Qué? Llegó el momento de cocinar en un rato con participantes nuevos. Y ya vamos a presentar a la estrella de la cocina pasada. Él no entendía, ¿gané o no gané? No entiendo. Estoy hablando de Gianfranco, lo recordamos bien. ¿Cuánto necesita para ganar? 15 puntos. 15 y voy a decir un datazo. Con 14 empata. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. ¿Qué calculador? Entonces, el puntaje de Gianfranco en el día de hoy es un... A ver. 17 puntos para Gianfranco. Otra vez Gianfranco. La nueva estrella vuelve. Claro, Gianfranco. No se había dado cuenta que había ganado. Escuchame. ¿Pueden decirle a Gianfranco que ganó? Avísenle, por favor. Y bueno, acaba la otra estrella para vos. A ver. Ahí. Y van dos. Excelente. Todos aplaudimos a Gianfranco.
¿Le avisaron a Gianfranco? No. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué te pasó, Gianfranco? ¿Te acordabas de esto o no? Me acordaba, ¿vos acordaba, te acordabas sí. que tenías que venir hoy? Me acordaba, ah, sí. Wow. Entonces estamos bien. Bueno, ahora vamos a conocer a una nueva participante. Ella tiene 51 años, se llama Gabriela Albreu y es de Piedras Blancas. Miren. Mi nombre es Gabriela Embriens, tengo 51 años, soy de Piedras Blancas, vivo con mi hijo Matías de 14 años. Me dedico a hacer uñas esculpidas y soy vestuarista en carnaval. Hace unos años hice con mi sobrina, diseñamos y realizamos el vestuario de Maxi Alonso y me entró la pasión por el vestuario, hice un curso en la escuela de carnaval de la EFU. Y bueno, trabajo con el señor Fernando Lita. El último año que hubo carnaval, contribuí con el vestuario de la gran muñeca de la consecuente y por supuesto de la U. Bueno, me encanta cocinar. Cada cumpleaños, evento que hay, me dedico a cocinar. Me encanta hacer desde parrilla, tortas, cocina. Y bueno, veo siempre el programa, me encanta la dinámica y me encanta que es en vivo, que es en poco tiempo. Y bueno, para mí es un desafío y quiero ir a ganar la estrella de la cocina. Una semana, dos, tres, no sé cuántas estrellas, pero quiero estar ahí. Así se dice, Gabriela, bienvenida. Una, dos, tres, pero seguro que tenés que ser una estrella. Bueno, bienvenida. Gabriela, ¿es así como te lo imaginabas? Pasiones, pasiones medias, medias. Tenemos encontradas las pasiones. Como, se unieron los astros. Se unieron. Carnaval, la cocina. Sí, estuviste sí. en la escuela de Epu, yo estuve dando clases sí, ahí. Yo te veía, ¿con sí. Camacho las clases o con No, con Olita. Olita. Un fenómeno. Mirá, fenómeno. Mirá, queremos decir que esto no está arreglado. Ella se presentó para el show de la cocina. No tiene nada que ver, no se conocen de antes. Ahora no. vamos a conocer a Richard, que es nuestro tercer participante. Miren. Soy Richard Zamulio, tengo 53 años, era de profesión taxista, ahora hace dos años que estoy desocupado, vivo en, hoy por hoy vivo en Montevideo, soy del barrio Capra. Soy aficionado a la cocina, me gusta la cocina. Antes de trabajar en el taxi yo vivía en Melo, trabajé en dos restaurantes, trabajé como cocinero en restaurante Corne y también estuve trabajando en el restaurante La Rueda, hasta que me vine para Montevideo en el año 2009 y ahí fue que estuve como taxista hasta hace dos años atrás. Soy viudo, tengo dos hijos, tres nietos. Me presento con la finalidad de demostrar de que puedo ser la estrella de la cocina de Canal 10. Pero estás acá y vas a demostrar que podés ser un gran chef, un gran estrello. ¿Estás pronto para ser la estrella de la cocina? Sí, estoy pronto. Muy bien. Bueno, te viniste de Melo. De Melo. Pero ya en 2009, ¿no? 2009. En 2009, así que ya sos un montevideano. Cuando mis hijos se vinieron a estudiar, nosotros nos vinimos de Melo. Está, me parece espectacular. Bueno, ahora vamos a conocer a la cuarta participante, que se llama Fernanda Batista. Es de Goes, mirá, como nuestro querido compañero gallego. Es de Goes y tiene 34 años. ¡Ay, como yo! No lo puedo creer. Vamos a conocerla. No. Ah, no. Hola, mi nombre es Fernanda Bautista, tengo 34 años, trabajo como educadora en un hogar. Tengo una hija de 8 años, Martina, con la que compartimos muchos momentos en la cocina. Nos gusta mucho cocinar a las dos. La parte que más me gusta, sin dudas, es la pastelería. Me gusta mucho hacer recetas dulces y bueno, es lo que estoy tratando de practicar siempre. Con la parte salada me llevo bien, pero bueno, no es lo mismo cocinar desde mi casa que hacerlo desde una cocina en vivo, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. En mi tiempo libre me gusta mucho pasar con mis amigos, con mi familia, el aire libre, bueno, lo que permita ahora esta pandemia. ¡Bienvenida, Fer! ¡Vamos, Fernanda! Bueno, Fernanda, ¿qué expectativa tenés? Nervios, muchos. ¿Muchos nervios? Sí, pero bueno. Fernanda y Richard fueron los que entraron en la promo. Sí, la semana pasada. La semana pasada, se anotaron, claro, sí. Muy bien, la promo del show de la tarde. Pero bueno, qué increíble que ustedes dijeron, anótense, sí. Y ya tenemos dos que se anotaron, no, increíble, la semana pasada. Increíble, sí. Increíble. Hay que animarse.
Claro, bien, hay que animarse. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Y el mensaje que tenemos que dar ahora te lo va a dar él, porque empiezan las pruebas ya, chicos. Se viene el primer desafío del día. Bienvenidos a los cuatro. Como ustedes saben, este es un desafío muy, pero muy cortito. Van a tener únicamente 3 minutos para... ¿Qué? Enfrente de ustedes hay un bowl. Dentro de ese bowl tenemos 2 granadas para cada uno del mismo tamaño. ¡Ojo! Lo que van a tener que hacer es pelar esas granadas y separar todo el interior en otro bowl que pueden servirse de ahí atrás. Si quieren, solo si quieren, tienen guantes, ¿sí? Por si no se quieren manchar o no quieren ensuciarse mucho, pueden utilizar los guantes. Si no, lo hacen, yo lo hago directamente con las manos, no uso guantes porque es mucho más fácil, pero por las dudas, si quieren, lo pueden utilizar. En total, 3 minutos y un máximo de 5 puntos es lo que se van a llevar en el día de hoy. ¿Se entendió? Vamos a evaluar prolijidad y rapidez. Vamos a arrancar a pelar granadas en el día de hoy. No. En 3, 2, 1, ¡arrancamos! Bueno, Fernanda... va encarando los guantes. Encarando los guantes. Yo, por la duda, mirá, me voy a tapar los oídos. Me voy a tapar los oídos. Y si explota, ¿qué pasa? ¿Sabes no, qué? No. Esta fruta me hace acordar tanto a mi abuelo. Sí, es muy de abuela. Porque a mi abuelo, sí. Con el único que comía granada era con mi abuelo materno, sí. Que lo extraño todavía. Y amo la granada, pero con él. Después no es algo que yo... ¿Vos la utilizás? ¿Vos la utilizás la granada mucho? Y ahora que estamos en época, sí lo utilizamos. Es una fruta muy estacional. No la tenemos todo el año, entonces las pocas veces que lo tenemos en el año hay que aprovecharlo. Se pueden hacer mermeladas. Nunca se puede utilizar para cocina salada, para cocina dulce. ¿Para salada también? Sea. Claro, sí, por supuesto. Queda súper rico porque es crocante, jugoso. Sí, tiene una acidez también muy buena. La granada, nosotros, yo me acuerdo que de chico agarrábamos los granitos y... Claro, sí. Lo chupábamos así y era de la manera que comíamos la granada. Sí. Pero bueno, nunca utilicé granada en platos. No, ¡mamá! Yo tampoco, por eso te preguntaba, ¿qué se hace con la granada? Yo me acuerdo de comerla así. Esperen un poquito. Porque ¿qué? No les voy a decir más nada. Esperen un poquitito, no sean tan ansiosos. No me digas. Quizás... ¿qué? Podamos utilizarla, ¿no? Ah, estás tirando una punta. Y capaz que podemos llegar a usarlas en el segundo desafío. Ah, mirá qué interesante. ¿No? Quizás, vamos a aprovechar. Pero tenés que ayudar, porque la verdad, yo nunca hice nada con granada. Solo que la comí. Yo tampoco acabo de decir, nunca puse granada en ningún plato. Yo hacía un bombón que era chocolate 70% cacao, confitura de granadas y oro 24 quilates. ¡Ay, disculpame! Bueno. Porque era comestible también, a partir de los 24 quilates. Participantes, queda solo 1 minuto. Vamos separando la cáscara del resto de la granada. ¿No puede quedar cáscara? No, en lo posible que no quede cáscara. Recuerden que vamos a evaluar prolijidad. Traten de no presionarla mucho porque podemos exprimirla, quitarle el jugo, romper las semillas. Entonces tengan cuidado de no presionar mucho. Es muy fácil desgranarla, mucho más fácil de lo que creemos. Creo que ahí Gianfranco encontró una técnica que ahora le está saliendo mucho mejor. Fíjate cómo la están pelando. Es simplemente abrir y salen solos. Ahí fíjate que Richard también. ¡Últimos 30 segundos! Están en juego 5 minutos. ¡Vamos Fernanda! ¡Vamos Gabriela! ¡Vamos Gianfranco! ¡Richard por acá también! Terminamos el desafío en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás, dejamos la fruta. Se merecen un aplauso. Sí, voy a arrancar. Están estrenando las cocinas. No tanto Gianfranco, que ya es un viejo conocido. Claro, de la tarde. Pero el resto, sí. Voy a colocarme mi tapabocas porque necesito acercarme a ellos. Obviamente. Te voy a pedir que, por favor, cuides de mi tabla. Por favor. El atril. Y voy a arrancar por aquí, por Gabriela. ¿Cómo te viste, Gabriela? Ah, un desastre. Sí, se nota. Bueno, no pelaste toda la granada. Te quedó media entera. Un cuarto. Te quedaron acá un cuarto... Por acá también un montón de semillas. Miren. Ahí va. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Algo peló, algo separó, pero no mucho. Vamos a ver acá, Gianfranco, que... ¿Cómo te viste vos, Gianfranco? Bien. Pero esta... No, entera. No, enterita. ¿Entera?
Gianfranco. Una sola. Dejó una entera, pero fíjense que acá peló la misma cantidad que Gabriela. ¿Sí? Así que medio que están empatados. Vamos a ver por acá con Richard. Richard, ¿cómo te fue? Bien. Bien. Viste que a mí me gusta que ustedes le pongan más, más actitud. Vos me tenés que decir, bien, excelente. Bien. Me va a ir mejor. Sí. Hay que ser positivo. Ahí. Están más o menos empatados, te diría. Menos Gianfranco que... Ese. Acá, Fernanda. Ah, a vos te fue pésimo. Esperá, ¿menos Gianfranco que qué? Que quedó una. Que una entera dejó, el resto dejó media y un cuarto. ¿Dijiste pésimo o escuché mal? Y claro, porque en realidad, fíjense que está prolijo, pero... Dejaste una entera. Dejaste una entera. Sí, dejaste media por acá. No, un cuarto por ahí. Acá quedaron algunas. Buah. Bueno, está... ¡Ay! Buah. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? No era que había que poner buena onda y mente positiva. A ver, ¿cómo te vas a arreglar con estos puntajes? Una cosa es la buena onda y otra cosa es la que, lo que ellos hacen. Paola Bianco. Bueno, Lucas. Por lo tanto, habiendo dicho esto, voy a dar mi puntaje. Gabriela, tu puntaje en el día de hoy va a ser un 3. Bueno, bien. Gianfranco, tu puntaje en el día de hoy va a ser un 2. ¿Un 2? Richard, tu puntaje en el día de hoy va a ser un 3. Bien. ¿Sí? Y tu puntaje, Fernanda, va a ser un 2. Bueno. 0-3, 0-3. Sí, dedicado a la gran Rafaela. A la gran Rafaela. Dedicado a Rafaela. Se nos fue de gira, pero bueno. 2-3, 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 2-3 para 2 también. Claro. ¿Entendió, no? Sí, sí. Clarito. Todo es por ella, por Rafaela. Campo Sur, productos elaborados con carne fresca natural, producida en nuestras propias granjas, sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Jamones, chorizos, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna. Muy bien, nos vamos a la tanda. En el próximo bloque... Aldo. ¿Qué? Acá, espectacular. Te escucho. Estoy Aldo. A punto de volver. A punto de volver. ¡Ya volví! ¡Ya volvió! No, en el próximo bloque tenemos el segundo desafío, que es por 10 puntos. Es más largo, tienen que elaborar un plato que tendrá que ver con la granada, ¿no? No sé. Algo tiró él, algo tiró una punta. Algo tiró una granada. Tiró una granada y no explotó, chicos. Estamos allá. Ya venimos. ¿Sos buen pagador? En WinWin tenés hasta 200.000 pesos con el mejor costo. Consultá al 091-988-988. WinWin. 5-3, 5-3, 4-5-6. Campo Sur, los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. ¡Qué modernos que estamos! Este tema le quiero decir a los jóvenes de los Paolos, que no son los Celianos, son los Paolos, que este tema... Este tema te encanta, por eso siempre dijimos, cuando venga Paola, le vamos a poner la bamba. Le encanta. Este más que la bamba le gusta. Este me hace una promoción. Tomá nota de lo que tengo para decirte, Aldo. A ver, decime. Llegó WinWin, que es la primera financiera para buenos pagadores. ¿Cómo? ¿Para buenos pagadores? Claro, para buenos pagadores. A ver. Mira, WinWin premia a todos los que pagan sus créditos en tiempo y forma y en cualquier financiero o banco con el mejor costo del mercado. Envías ahora mismo un WhatsApp al 091-988-988. Y entras en www.winwin.com.uy, pedís hasta 200.000 pesos que te depositan directo en tu cuenta bancaria. Así que lo haces por el 091-988-988 o si no, también te podés meter por winwin.com.uy y en el momento, sin trámite, nada, así es impresionante. Entonces, si soy buen pagador, ya puedo mandar mensajes. Entonces, no lo dudes, porque si vos sos buen pagador, WinWin es para vos. Sos buen pagador, WinWin es para vos porque lo dice su nombre. WinWin es ganar, ganar. ¿Quién ganará, Luquis? ¿Quién ganará? No lo sabemos. Para saber quién va a ganar, tienen que cocinar primero. ¿Cómo se ven hoy? Genial. ¿Siguen nerviosos? ¿Ya aflojó un poquitito? Poquito. El primer desafío fue fácil. Quédense tranquilos porque el segundo desafío también se viene bastante, bastante, bastante fácil. Pero qué entrada, Aro Rafaelo. Sí, me mareé un poquito, discúlpame, pero... Y sí, es normal. Uno envejece. Pero, ¿cómo estamos? ¿En qué estaba? ¿En la competencia? Chicos, ¿están nerviosos? Sí. No, qué no, no. Recién me dijeron no que no. No puedo creer.
¿Te dijeron a vos que no? Que no es mentira, nerviosa. Es ¿por mentira qué? Porque yo, un pajarito me contó que estaban un poco nerviosos. Chicos, no se pongan nerviosos ni nada de eso. Antes de que empiece la prueba, le voy a decir lo del comodín, así está un poco más tranquilo. Claro. Quizás los ayude un poquito. Quizás chicos, sí. Tienen derecho a un comodín, ¿lo saben? Sí. Lo saben. Perfecto. Sí. ¿Vos también? Claro, sí. La ayuda de Lucas es el comodín. 2 minutos tienen. Ahora, ¿pueden utilizarlo? Por día o por competencia, 2 nada más de ustedes. Uh-huh. O sea, levantan la mano y dicen, yo quiero el comodín. Y hasta el jueves inclusive. El viernes no lo pueden utilizar. ¿Ok? Dicho esto, el comodín les sirve para que Lucas le tire una idea de lo que pueden hacer o para que directamente los ayude. ¿Ok? Ahora, cuando se enteren de la prueba, ustedes son los que deciden si van a utilizarlo o no. O sea, a partir de este momento, habla Luca Fuente de qué se trata la prueba y ustedes si quieren piden el comodín y si no, vamos arriba. Pero... segundo desafío del día y me voy a acercar. No. Porque tengo una campana aquí, en este preciso lugar, donde vamos a descubrir qué es lo que van a tener que preparar en el día de hoy. Es un plato que me encanta, que podemos consumir en verano, en invierno, en otoño, primavera, en todas las estaciones. Quiero ver. Y hoy van a tener que hacer... ¿Qué? ¿Qué es eso? Una ensalada completísima. Una ensalada. Y tiene que ser no una ensalada común, tiene que ser la ensalada. La mejor ensalada de sus vidas. La mejor ensalada del universo. ¿Se entendió? ¿Qué tiene? Pregunta Paola. Muy bien. Esa ensalada no solamente van a colocar un poquitito de hojas verdes, tomate y nada más. Esa ensalada tiene que contener algo crocante, algo empanado y también algo grillado. En la ensalada que tenemos de muestra tenemos unas albóndigas que están empanadas, tenemos una panceta crocante y tenemos unas verduras grilladas, ¿sí? Yeah. Por lo tanto, tiene que ser una ensalada completa donde sí o sí tenga que haber algo grillado, tenga que haber algo empanado y tenga que haber algo también crocante. Pero... no es todo. No. También van a tener que incluir las exquisitas granadas que tienen acá, que pelearon hace un ratito. Ahí estaba. ¿Viste que te dije? Ahora vamos a ver cómo la utilizan, si la tiran por arriba, o sea, si lo usan para algún aderezo, hacen alguna salsa. No se puede copiar eso. ¿Por qué la complicas un poquito más? No se puede copiar. No es una réplica, no se puede copiar lo que hay ahí. No vale copiar, chicos, es como en el liceo, en la escuela, no. Creatividad pura, la sí, ensalada para. Es lechuga, tomate y cebolla. Dejate embromar. Esa para el asado. Esa es la mixta para y el asado. Y simple y le decimos mixta, pero porque somos macho de Guatamo. Como estamos en invierno y tenemos que sumarle proteínas, podemos comer ensalada, pero sumándole algunas otras opciones, como por ejemplo en este caso, más vegetales, grillados, algo calentito, algo tibio. ¿Se entendió? ¿Sí? Mirá vos. Ensalada. Con esas tres texturas diferentes, más la utilización de las granadas. En total van a tener 25 minutos. Recuerden que 5 minutos antes el mercado se va a retirar y el puntaje máximo en el día de hoy son 10 puntos. 10 puntitos. Vamos a arrancar, participantes. A la cuenta de 3, 2, 1, a cocinar. Me encantó. No. Gianfranco fue una bala. Pero fue una bala. Están todos ahí, ¿eh? Sí. Ahora, lo que yo no veo en el súper son grillos. ¿Cómo grillos? Y hay que hacer algo grillado y no hay grillos. Ahí está. Mirá, ¿viste? Ahí está, lo voy a agarrar. Grilladito. Bueno, vos viste que en México los chapulines se consumen. Sí. Los chapulines se consumen. Sí, es verdad. Langostas también. Sí, claro, yo he probado. ¿Sí? Sí, son salados. Son crocantes salados, no tienen sabor a nada. Son algo crocantito saladito. Está bueno, yo lo comí en chocolates. Esta ensalada, una ensalada así, viene perfectamente, pues un plato principal. Es un plato principal. Uno habla de una ensalada. Sí, ahora, ¿por qué la ensalada le decimos mixta? A la ensalada de tomate, lechuga y cebolla le decimos mixta, cuando por lo general el mixto es dos. ¿Sí? ¿Por qué se le dice eso? Mixto, helado mixto. Vos pedís un helado mixto, te dan ¿y si no, dos sabores. ¿Y si no, cómo sería? Triplex. Ahí va, no sé, como triplex. Una triplex. Una combinada. Viste, son esas cosas, a veces esos términos que no quedan claros. A uno le pintó y quedó. Sí, una ensalada mixta. Y por lo general debería ser lechuga y tomate. No, ¡participantes! ¡No pierdan tanto tiempo! Quedan solo 23 minutos 40 segundos. Recuerden que la vajilla también está en el mercado. No se lo vayan a olvidar. Organícense.
paren un minuto, piensen lo que van a hacer y arranquen a cocinar. Visualicen el plato primero en la cabeza y después arrancamos a cocinar. Fernanda está súper concentrada por ahí, pero todavía sigue dando vueltas. No, sí, sí. Recuerden, chicos, que pueden utilizar el comodín. Por lo que veo, ni bola, me dije. Sí, pan rallado. Y es dentro de todo un desafío bastante fácil, ¿no? Todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida una ensalada, ¿sí? Lo que veo es que, viste, que todos fueron a lo verde. Nadie agarró de repente pasta. ¿Viste? Nadie agarró fideos. Como para podría haber sido. Arroz también podría haber sido, ¿no? Arroz también pudo haber sido. La verdad que está todo muy intrigante. ¿Vos querés? ¿Me lo vas a pedir? ¿Vos querés que yo vaya? Es algo que estoy ansiando desde que empecé los estudios. Bueno. Quiero que me digas qué es lo que en este momento. Porque no tengo idea. Bueno, voy a ser tu espía. Dale. En este momento comienza espionaje en la cocina. Mirá, ahí voy. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con qué nos vas a deleitar? Voy a hacer una ensalada, voy a empanar el pollo bien condimentadito, lo voy a freír. Voy a hacer unas chips de panceta bien crocantes. Y hojas verdes, granada. Voy a hacer un aderezo con la granada. Un aderezo con la granada. O sea, vas a empanar el pollo. Gracias, Gabriela. Seguimos en espionaje en la cocina. Voy. Ustedes sigan cocinando. Voy con Gianfranco, que no se había dado cuenta que había ganado la semana pasada. No importa. Ahora, Gianfranco. Aldo. ¿Con qué nos vas a deleitar? Voy a hacer unas croquetitas de papa, lo empanado. Después voy a hacer unos crutones y voy a hacer zucchini grillado. Y este lo voy a usar. Y esto lo voy a cocinar para colocárselo arriba. Muy interesante. ¿La granada? Para hacer el aderezo. Seguimos en espionaje en la cocina, tranquilo. Muy interesante todo. Richard, ¿con qué nos vas a deleitar? Voy a hacer una ensalada con panceta grillada. Le voy a poner paleta. Va a llevar lechuga. Bien. Aderezo. Voy a saltar morrón. Voy a hacerle un tipo unas croquetitas de... ¿De carne? De carne. Espectacular. Gracias, Richard. Seguimos. Hola. ¿Todo bien? Estamos en espionaje en la cocina. Bueno, ahí se va a enterar, no, nada más tranqui. Que yo. ¿Con qué nos vas a deleitar? Y bueno, voy a hacer un pollo empanado. No sé, con la granada voy a hacer el aderezo, una vinagreta. Bien. Y después voy a poner unas lascas de parmesano y voy a hacer unos crocantes con pancito, con unos crutones de pan. Espectacular. Tenés cuidado con la granada, que no explote. Tranquila. No, sí, por favor. ¿Y? ¿Interesante o...? Veo muchas cosas similares. Sí. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, están haciendo crotones acá con Chantal Fernanda. Del otro lado también. Pollo grillado. O sea, hay pollo allá. Sí. Lo van a empanar. Acá camarones, ahí carne y allá también pollo. Sí, allá también pollo. Muchas cosas similares, pero quizás nos puedan sorprender. Aldo, ¿no ves como que está agrandado? ¿Qué? Le dijeron que parece un bebé, que está divino. Mi madre le manda mensajes a Lucas diciéndole que está cada día más lindo. Ahora como que se agrandó. Yo no me agrandé. ¿Qué dije? Sí, parece. Lo veo como... Mándale un beso que te cumpleaños. ¡Ay, feliz cumple! ¿Cómo era? ¿Nora? Ana. Ana. Nora. Ana. Es nombre de madre. Nora podría ser. ¿No? La tía Ana. Ana, te mando un beso enorme. Feliz cumpleaños. Escúchame, un día vamos a traer a la tía Ana para que nos cante. Quiero que cante la tía. Yo la conozco cantando. Dale. Quiero que cante la tía Ana un día acá en el programa. Canta muy bien, mamá. ¿Eh? Canta muy bien. ¿Puedo hacer un dúo con vos? ¿Un dúo? Sí, podemos hacer un dúo con la tía Ana. ¿Quién canta bien? Mirá. No. Atendeme. Vengo para acá. Dale. Después sigo en espionaje. Dale. Vengo para acá porque viene un invitado que sí canta. Y canta muy bien. Es músico. Artista, gran artista. Hoy volvió. Volvió ella en nuestras tardes. Volvió la entrevistadora más increíble que tiene este programa. La única, por ejemplo. Oh, estoy dando. Está hiper inmunizada. Cuidado. Se hizo un test serológico. ¡Sí! Y yo me saqué un cero en lógica en el diseño. Vos te sacás un cero, lógico. Pero venimos a esta entrevista. Espera, me encanta porque me dijeron, damos constancia de que la señora Paola Bianco
cursó el SARS-CoV-2 y yo dije, ¿qué me saqué? No, es eso. Es todo. Sí, cuidado. ¿Sote? Cuidado. Sí, cuidado. Pero hoy viene nuestro invitado que es un genio. Aquí le vamos a estar descubriendo el lado B. Yo no, se lo va a descubrir ella, la queridísima Paola Bianco. Voy contigo, Paola, hiper inmunizada. Gracias, qué lindo. Pero antes te quiero decir que industria uruguaya es esfuerzo, tenacidad, perseverancia. Industria uruguaya es trabajo y oportunidades. El Uruguay existe si tenés industrias. Así que vos, así como estas empresas que apostaron por todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, este músico lo pedí yo porque yo quería especial dedicación en un día como el de hoy, que estaba volviendo después de 2 semanas de no estar al aire. Yo pedí el músico que admiro, que me encanta. Y la producción me lo consiguió en esfuerzo de producción. Obviamente tuvo que pagar muchísimo dinero, pero después hablaremos de eso. Tiene música en sus venas, tiene 10 discos editados, ritmos atravesados, funk, rap, afro, candombe, beat, candombe, ya no sé, hace todo. No sé por qué no hace tango, que capaz que se lo pregunto, pero hoy le vamos a conocer su lado B. Bienvenido el Brown, Gonzalo Brown, bienvenido, amigo. ¿Viste, no? Genial. Yo te pedí. Total. Nos costó, pero lo tuvimos. Qué buena idea, qué placer, muchísimas gracias. Gonzalo Brown para mí es el Brown. Todo el mundo, sos el Brown para todo el mundo, ¿o no? Sí, menos para mi hija, que soy papá. Papito, claro. Está bien, todos le dicen el Brown, pero yo le digo papito, tiene que decir, ahí ¿no? Ahí va, divino. Exactamente. ¿Cuánto tiene? Tiene 3 años. ¿Te Nina, cambió todo? ¿Eh? Me cambió todo. Fue, es la mejor creación. ¿Ese es tu especial de...? Este... Sí, exactamente. Empieza por ahí esta idea del material este nuevo que es el que presento el 22. Especial dedicación se llama, por eso lo decía. Ella es tu especial dedicación. Exactamente. ¿Te lo dedicas todo a ella? ¿Te lo dedicas a vos, a todo el mundo? En verdad, es como una dedicación para todo, incluyéndome a mí, porque me agarró en un momento de la vida así bastante intenso, sobre todo en lo artístico. Luego de la separación de Abuela Coca en el 2018, que tuve que un ¿cómo poco... ¿Cómo la atravesaste? Porque eso fue un duelo, ¿no? Fue un duelo. Se atraviesa como una separación, pero... Porque está bueno decirlo, porque... Sí, claro. A mí me ha pasado con, por ejemplo, con Max Animado, que estuve 10 años. Un día se terminó y dije, ¿y ahora qué hago? Claro. Como que te viene todo, es típico un duelo, me imagino, y sobre todo para Abuela Coca, que fue un duelo para los que siempre fuimos fans de la abuela. Y además, entre ustedes, ¿no? ¿Dónde queda la amistad? ¿Hasta qué punto son amigos? ¿Hasta qué punto son compañeros? ¿Qué va a pasar después? Sí, exactamente. El después es el presente, que está buenísimo. Seguimos con un chat activo, siempre contándonos cosas, pero lo que nos unió fue una experiencia increíble, que fue la música, que es una cosa maravillosa, sana y linda, que nos permite vincularnos y viajar y conocer lugares del mundo y expresarnos a nosotros mismos. Pero cuando se terminó todo, como tú decís, sí, se terminó como un duelo, pero sano, porque quedamos con un buen vínculo, como cuando rompes una relación. Pero eso es lo más lindo. Pero, y sobre todo con ustedes que son músicos y que uno nunca sabe las vueltas de la vida. Y volvamos a hablar de la dedicación y de la inspiración. ¿Uno cuando hace música lo hace para uno mismo o para un determinado público? ¿Esto a este público le va a gustar, voy por ahí o no? ¿Cómo es? Yo creo que hay muchas maneras de incursionar en el arte. No sé, en lo personal, más busco como una cuestión de casi que terapéutica, en un punto en donde uno puede agarrar un lápiz, una lapicera y ponerse a expresar y a decir algo que es. Especial dedicación nace, como te decía, por una invitación a armar un rhythm de una banda de reggae que se llama Soltura, que armó un rhythm y me invita a participar de ese rhythm. Y armo ese rhythm y se lo dedico a mi hija. Esa canción se llama Shine, que quiere decir brillar. Y bueno, ahí empezó como toda esa especial dedicación a retomar de alguna manera la composición, a retomar la música desde ese lugar. Y como había tenido una invitación maravillosa también del grupo de teatro Transat, que es un ¡ay, grupo... los amo! ¿Los conoces? Amo, sí, son circenses. Circenses. Y es el circo Transat, que los amo, los sigo y donde estén los voy a ver porque me encantan. Exactamente, y ellos tuve la inmensa suerte que me convidaran para hacer la música para una obra de teatro que se llamó La Rata,
y que tenía que ver con Banksy, el artista plástico británico. Entonces hice la música para esa obra y del resumen de esa obra hice un track que es el que se llama Conocimiento es Poder, como se llama este otro track que está en este simple que voy a presentar. Y un poco como eso, como que una cosa te va llevando a la otra y otra te va llevando a la otra y vas abriendo una puerta y esa puerta te abre a otra y mirá dónde estamos ahora. ¿Y atravesar tantos ritmos es más fácil o más complicado? ¿Es un desafío más complicado? Porque atravesás muchos ritmos, haces como una fusión también. Sí. Sí, yo sería más fácil decir, no, yo me dedico a esto y punto, se terminó. Yo creo que no es algo que a mí particularmente me resulte complejo en el momento de pensarlo como una composición o como una creación, porque ya me nace, vengo de esa escuela también. Abuela Coca es una escuela muy tuquera, es una escuela muy, muy de rock mestizo, de mezclar cosas, y vengo de esa escuela también. Aparte venís de la escuela de la abuela, que yo, a todos los jóvenes, digo, cuando salió la abuela, que estuvieran con caños también, ¿no? Es el trombón, el saxo, trompeta. Ahora es más común, por suerte, pero fue una época claro, que era un que tipo de instrumentación al final de los 80, al principio de los 90, un tipo de instrumentación que era rara para el rock. O sea, el rock estaba conceptualizado más como batería, guitarra, bajo y pronto. Y acá, bueno, Abuela Coca empezó a incursionar en los sonidos más tropicales, en meterlo más tipo, como si fuera por decirlo, asociarlo a Carlos Santana, por ejemplo. No, ese rock, pero bien latino. Más salsero. Más salsero, con otros condimentos, llamémosle. Y eso estuvo buenísimo. Entonces vengo de esa escuela, vengo de esa trayectoria y a mí no me resulta... a mí me queda difícil, cómodo. ¿Te queda cómodo eso? Me gusta. Estás acostumbrado. Mezclar, sí, traer cosas. Lo mezclo mucho también con cosas de candombe. Tratamos de darle al candombe también un toque de ayornamiento, una modernidad. Es un ritmo muy generoso, es un ritmo muy llamativo, muy atractivo, que permite desarrollar otras cosas sobre él. Lo único que le metemos más distorsión, scratch, sonidos así, como lo pudrimos un poco, pero un poco es porque nos gusta esa cuestión como adrenalínica y del ritmo, que es un poco lo que me caracteriza en el momento Tengo de hacer un música. Millón de preguntas para hacerte, pero quiero que nos metamos en tu próximo show, sí. Así la gente se entera de qué va esto. Sí, bueno, el 22 de julio, por suerte, se van a retomar las actividades para los shows en vivo. Y vamos a hacer una presentación de este material que se llama Especial Dedicación. Especial Dedicación. Especial Dedicación. Sí. Y así lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo con una banda increíble. Permitime nombrar a los compañeros. Por supuesto, vamos a nombrarlos porque... El maestro Tato Bolognini en la batería, Samuel Brown, Felipe Estrada y Mauri Sepúlveda en la cañería. No son plomeros, en la cañería hay que decir los vientos. Aviso por la duda, porque Pablo, por ejemplo, que es un ignorante, lo queremos mucho, pero es un ignorante, pero no sabe. Puede pensar cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de instrumentos de viento y después Esteban Estopelli y Diego Lacuesta, los maestros en las guitarras. Y yo ahí haciendo lo que puedo, tocando el bajo y cantando. Pero va a ser un show divino en una sala espectacular, super pro para los que no la conocen, la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Lo que va promete... ¿Y qué se siente ir al Sodre? Porque es todo un tema, ¿o no? Y bueno, vos que sos más callejero de repente, sí. ¿No? Has tocado en todos los teatros también, sí, pero... tuve la suerte de recorrer todos los lugares, sí. La verdad que es un lindo compromiso porque a uno le invita también a pensarlo desde otro lugar. O sea, yo estoy acostumbrado a shows con pogo, con público, con otro tipo de estruendo, otro tipo de ruido. Ahora las condiciones están dadas así. Entonces también, como tengo una recorrida artística, también lo estamos pensando desde un lugar más teatral. Más. Ahora el pogo sería, pero con protocolo, ¿verdad? Ahí va, exacto, va. Vamos a comer un asado. Protopogo. Protopogo, está buenísimo. Bueno, anotala, ojo. Por favor, no vayan a Gadu antes que llegue. Nació acá. Vamos a conocerte a través de tus empatías y queremos saber si te damos dos opciones con quién te comerías un asado. Bien. Con Buscaglia Martín. Ajá. O con Rubén Rada, mira ahí. Lo tenemos. Ah, bueno, no. Está, punto. Mirá,
Con Martín me une una situación afectiva enorme, familiar, divina. Familiar, claro. Y que, bueno, de hecho ya almorzamos con él el fin de semana pasado. Entonces andate con Así el negro. Así que me voy con el maestro Ra, que no tuve tanta suerte de conocerlo en mi vida. Y cada vez que estuve frente a él, me quedé mudo. ¿En serio? Y callado así, chiquito, como un pichón. Pero si como un pichón, porque sí, pero él está... A mí me pasa eso. Con lo él. Que pasa que es un no me pasa con todo el mundo. No me pasa conmigo. ¿Te pasa? Porque contigo a mí, me pasa. A mí me pareció cuando entraste que... Sí. Sobre todo cuando te arrodillaste y besaste el piso. Me cohibí. Sí, wow. Sí. Les pasa. Desde hace tiempo. Sí, ¿no? Desde que era chico, mirá. Bueno, el cuarteto de Nos o agarrate, Catalina. ¿Para compartir un asado? Estamos hablando de un asado, Brown. Y yo creo que en el momento de hacer una vaca con Agarrate Catalina va a ser mucho más fácil porque son un montón. Y son una cooperativa, son están una acostumbrados. Cooperativa, así que están acostumbrados a poner para el asado. Me encanta. Así que me voy ahí con los hermanos y la patota esa, con los que también compartí alguna experiencia riquísima. Y les mando ahí un saludo enorme a toda la patota. Muy bien, acá tenemos a Laura Canoura y a Samantha Navarro. ¿Con cuál? ¿Qué querías? ¿Que fuera todo fácil, Brown? Qué difícil, no. Qué difícil. Te voy a decir una frase si que nunca la habrás escuchado. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Yo y sé eso que tampoco. No. Mirá, si es por también por seguir así como por Familiaridad o por asiduidad en contacto. Samantha. Con Samantha tengo bastante contacto. Por eso. Hace tiempo, ha tenido un hijo, sí, hace poquito, divino. Simón. Entonces también con mi nena. Hay una ida y vuelta así de amistad de muchos años. Y tampoco tengo la suerte de haber conocido a Laura Canoura. Pero es mi amiga. Es tu amiga. Y vos me podés arreglar un asado con ella. Y por eso, vamos, yo voy. Vamos con Laura. Con Samantha y la invitamos a Samantha también. Está perfecto. Que venga Samantha. Pero estoy malísima más o menos. Qué divino esto. Bueno, Jorge Drexler o Serrat. ¡Wow! ¡Vine con todo! El que hizo esta selección, la verdad que me puso... Me pusiste en un compromiso hermoso porque son todas personas a las que admiro. Y respeto muchísimo. Brown, y me encantaría, sacate la careta me encantaría y decime con quién te comes. Bueno, no sé. En La Paloma, con Jorge es más fácil, porque en la Paloma, si vas en enero es más fácil. En La Paloma con Jorge es más fácil. Y aparte ya aprovecho y toda la familia y todos los Drexler le presumo. Son insoportables. Son divertidísimos. Son insoportables. Les mando un beso gigante que son como son mi familia. Así que así por que eso está. Les mando. Entonces queda ese asado con Jorge. Esperá, tuve COVID. ¿Qué? Y Dani Drexler, le mando un beso enorme, todos en realidad, los cuatro mosqueteros, pero Dani me tenía controlada, insoportable. Te porque tomaba el pelo. Pero no, porque él es doctor. Claro, claro. Pero me controlaba el oxígeno, el coso, ¿qué estás comiendo? ¿Qué no comís? Es insoportable. No. Vamos con Serrat mejor. Vamos con... Bueno, el último, sí. Gardel u Obdulio, este es el para medir el grado de uruguayés. Para medir el grado de uruguayés, ¡guau! ¡Qué momento! Ya que estamos en esto de la música, yo me quedaría con Gardel. Que Gardel es uruguayo, Gardel lo es dijo uruguayo. Gonzalo Brown. Aparte no lo dije yo, está en Valle Edén, en donde está Ay, el lugar lindo, donde él vivió, o donde nació toda esta polémica. Hay una nota de diario que dice que soy uruguayo, ya es sabido, y seguir... discutiendo es necedad. Le aplaudimos todos. A ver ese aplauso. No esa a ver frase, ese aplauso. Vamos a la cocina y Brown, no solidarícense. Te vas. No te aplaudan, caramba. Vamos a la cocina y no te vas porque vas a jugar, vas a representar a un televidente y le vas a hacer ganar premios. Vamos. Estamos en la cocina Lucas Fuente. Y estamos a las corridas, Aldo. Escuchen una cosa, quedan solo 18 segundos y se va al mercado. No. Recuerden la vaquilla, recuerden el emplatado, es ahora o nunca. Solo 10 segundos y se va. ¿Todos tienen todo? ¿Sí? ¿Seguro? Se nos va al mercado se en 4, 3, 2, 1. Se fue, se cerró el mercado. Se fue. No hay más chance. Se fue hasta mañana del mercado. No, no importa. Te digo que acá hay que poner semáforo. En la cocina hay que poner semáforo porque están... ardida. Está, sí, se va y allá veo cómo se va. Y se fue. No hay chance de que vuelva. No hay chance de que vuelva. No, creo que no. Están a full. Están a full. ¿Sí, veo no? cosas interesantes, algunos que han replanteado algunas cositas de los platos. Sí. Vos no te diste cuenta, pero el espía. No. El espía en la cocina se dio cuenta. Yo me quedé con lo último que me dijiste. Bueno, pero acá hay algunos cambios por allá también. Ah, sí. Sí, algunos pequeños, pero... ¿Pero para bien o para mal? Yo creo que para bien. Ah, bueno, está. Creo que para bien. ¿Seguro que vos no diste ninguna ayudita? Nada. Soy incapaz de ayudar a los concursantes. No me mientas.
¿Seguro? ¿Producción, se puede ayudar? No. Bueno, Aldo. Sí, ya voy. Ya voy, Paola, tranquila. Luca, te dejo. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es momento de irse, este es tu momento. Quedan poquitos minutos. Participante, mucha suerte. Yo me voy. ¡Me voy! Participantes, ahora sí nos concentramos. Quedan los últimos 3 minutos 42 segundos. Cuidado. Gabriela, ¿cómo venimos por ahí? Fíjate esa sartén que está humeando. Que no se te queme. Vamos a meterle. Quedan pocos minutos. Tenés que emplatar. Gianfranco, acordate que tenés que tener algo empanado. Es lo que estás preparando ahora. Que no se te desarme esa papa. No te va a dar el tiempo. Ya colocalo en el aceite. Richard, por acá, ¿cómo venimos? Bien. Ya tenés que mandar al aceite esas croquetas. Ya. Fernanda, por allá, ¿cómo estamos? ¿Tenemos todo pronto? Sí. Tiene que ser deliciosa esa ensalada. Últimos 2 minutos 50 segundos. Es insoportable. ¿Qué, chef? Es insoportable. Recuerden que pueden tener un máximo de 10 puntos. ¡Soy un ser maravilloso! ¡Y me amo! ¡Vamos, Gianfranco! ¡Que no vas a llegar! ¡Encendé esa hornalla! ¡Está apagada! ¡Por acá, Gabriela! ¡Dale, metele! ¡Hay que empezar a emplatar! ¡Nos queda 1 minuto 20 segundos! ¡Fernanda, vos tenés todo pronto! ¡Sí! ¿Seguro? ¡Casi! ¡Seguro, seguro! ¡Dale, chequeá que te queda 1 minuto! ¡Por acá, Richard! ¡Eso lo llevas a un papel y luego a la ensalada! ¡Si no va a quedar todo enchumbado! ¡Entramos en el último minuto del desafío! ¡Podemos! Felicitaciones a los 4. Han dejado todo. Veo 4 ensaladas en cada una de las mesadas, por lo tanto, llegaron todos bien. Me voy a acercar. Área de degustación. Llegó el momento de probar los platos. Recordemos que tenían que preparar una ensalada con algo grillado, algo empanado y también algo crocante. Vamos a arrancar a probar el plato de Gabriela Benítez. Vamos, Gabriela, todavía, ¿eh? Platazo, ¿no? Grandote. Se ríe, Gabriela. Mira, Aldo, la verdad, no tengo filtro. Si vas a decir que si querés probar, no, porque hay protocolos. No. ¿Sí? Se adelanta, no, ya sabe. No, COVID, no. Pero, Gabriela. Pero... Platazo.
Para no quedar con hambre. Para no quedar con hambre. Claro, oh. Está bien. Perfecto. ¿Y qué tenemos acá? Hojas verdes, veo tomate, veo morrón. ¿Qué es lo que está salteado? ¿El morrón con la cebolla? La cebolla, el morrón y la zanahoria. Cebolla, morrón y zanahoria. Bien. Crocante, ¿qué tenemos? Vas a ver unos crutón que hay por allí y panceta. Panceta y croutons. Esto no los hiciste en el horno, ¿no? No. Acá tenemos lo crocante. Oscurito. Oscurito. Oscurito, ¿no? Y contame lo empanado, ¿qué es? Pollo. Pollo. ¿Con algo en particular? Condimentado nomás. Con adobo, orégano. ¿Cómo te sentiste? ¿Llegaste a probar algo o no probaste nada? No, no llegué a probar. Nada, nada, nada. O sea que esto lo voy a probar a ciegas. Sí, a ciegas. A ver. Sí, el condimento. Final. Ay, 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 ay. Ah, si no voy yo a probar. No. ¿Vos no me entendiste? La cara no entiendo mucho. ¿Los ojitos? ¿La panceta también fue sartén u horno? Sartén. También, todo ahí sartén. Los crutones están hechos en el mismo aceite de la panceta para que quedaran saborizados. ¿Y la granada? La granada hice una vinagreta con acheto, un poco más de vinagre, aceite de oliva, sal y la granada. Pero la granada no la procesaste, digo, no extrajiste el jugo, nada. Nada. La granada está entera. ¿Por algo en especial? Porque me gustaban los granitos, como son medios ácidos, así, masticarlos junto con lo demás. ¿Qué pasó? ¿Probaste? ¿Eh? ¿Los probaste? Sí, me encanta la granada. ¿Sí? ¿Pero estos los probaste? No. Ah, ¿y cómo sabes que son ácidos? La granada es ácida siempre. Hay que probar. Gabriela, está bien, tenemos el grillado, tenemos el crocante, empanado, es una ensalada, es un plato principal, esto es tremendo plato principal porque es abundante, hay proteína, está rico, está bien. Pero te animo que la próxima vez seas un poquitito más creativa, ¿sí? Que trates como de sumarle algo diferente, de hacer algo más tuyo y no tanta réplica como lo que habían visto recién. Voy a dar tu puntaje. A ver. ¿Cuánto? Dale, Luca. Cuidado. Un 7. Gracias. Un 7. Un 7. Un 7, bueno. Ay, pero qué 7. Qué bien. Buen 7. Buen puntaje. Aprobadísima. Estaba rico. Sí, sí. Estaba muy rico. Sí, ¿estaba sí. rico? Sí, estaba rico. Estaba Dejala rico. Por ahí, Gabriela, que voy a probar yo. Dale. Gianfranco, véngase. Nuestra actual estrella. A ver qué nos preparó. ¿Y esa música? Es el de suspenso, ¿no te diste cuenta? No, me estás jardeando. Gianfranco. Tenemos hojas verdes. Croutons también. Sí. Croutons, crocante. Sí. Grillado, ¿qué tenemos? Zucchini. ¿El qué? Zucchini. ¿Esto está grillado o está en el horno? Está en el horno. Ah, me parecía. Entonces no está grillado. Está horneado. ¿Y qué quiere decir grillado? Al sartén. Chapa, plancha. Sartén, plancha. Como en la playa, ¿viste? Cuando se la plancha, grillado. No, ese me costó. Tenemos problemas porque ese no es de entendí. Carnaval, ¿te acordás? Ese me costó. Y bueno, no hubo carnaval, le hizo muy mal a él. Después te cuento. Empanado. Esta croqueta de papa que tiene queso y perejil. ¡Oh! Eso lo voy a probar yo. ¡No! Queso, no, perejil. Estás hablando de... Te llama. Dijo perejil. ¿Qué pasó? ¿Probaste? Sí. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Seguro? No la probé lista, probé el puré y estaba rico. ¿Y la granada? La granada la procesé. ¿Explotó? Como con oliva, sal. Es esto rosado, ¿no? Rosado. Es esta salsita rosada. Sí. Lo lindo es que está aportando chistes es el brown también, ¿no? O sea, que contagiamos, digamos, mis problemitas mentales a los invitados.
No le gustó. Sí, sí, le gustó. No, no le gustó. Mira la cara. Cuando utilizamos la granada, ahora empieza a hacer así. De repente para un aderezo, es importante. Podés procesarla, podés mixearlo como hiciste, pero después tenés que tamizarla. Porque cuando lo procesamos, no solo extraemos un poco de jugo, sino que también la semilla la destruimos. Uh-huh. Entonces quedan pedacitos de semilla dando vueltas que es molesto en el momento de comerlo, porque te quedan el paladar dando vueltas por todos lados. O es entera o la procesás, pero después la tamizás uh-huh. para quedarte solo con el líquido y a partir de ahí hacemos el aderezo. Es molesto comerlo por eso, porque quedó lleno de las semillitas en pedacitos. La croqueta está bien. Obviamente nos faltó el grillado y creo que no hiciste a tiempo de terminar los camarones. No, no llegué. Que vi que los tenías por ahí. ¿Qué pasó? No. ¿Falta de tiempo o te olvidaste? No, me olvidé. Lo dejé para último creyendo que se hacían rápidos. Y demoró un poquitito. Y demoró un poquito más de lo pensado. Bueno, Gianfranco, lamentablemente faltó, sí, nos faltó el grillado. No llegaste a cumplir con la prueba total. Voy a dar tu puntaje. A ver, ¿cómo? ¿No llegó? ¿Cuánto? Tenés un 4. ¿Cómo? Pero él fue sincero. Dijo, me olvidé. Podría haberte dicho, no llegué. No, pero está bien. Podría haberte dado... Claro, pero yo estoy evaluando y tengo que ser justos con todos. Pero él fue sincero. No, no, la sinceridad dar... es una está cualidad. Bien, pero no puedo pasar por alto por eso, que no grilló lo que tenía que grillar. Sí. Como fue sincero. Además es nuestra estrella de la cocina. El que se olvide hoy es como... A grillar, mi amor. Ay, muy bien. Esa. ¡Vamos, Richard! ¡Venite! Richard me mira así con una cara de... ¿Qué me vas a decir? Dice. ¿Cómo estuve, Juan? Richard, ¿cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí. ¿Llegaste a hacer todo lo que quisiste hacer, lo que tenías en mente? Sí. Contame, tenemos hojas verdes, tenemos... jamón, tenemos nueces. Muy bien. Veo que la granada la pusiste las semillitas. Sí, sí. Luego, crocante, ¿qué tenemos? La panceta. La panceta y... ¿Cómo hiciste la panceta? La panceta la grillé en la sartén. Bien. Luego tenemos... ¿Te escucha lo que dice Richard? Empanado, la croqueta de carne. ¿Y lo grillado? Espinaca. ¿La qué? Espinaca. La espinaca está salteada. Está salteada, sí. Grillado, no podemos grillar. Grillado no. Grillado lo que hice fue la panceta nada más. ¿Vos me querés decir que hiciste 2 en 1? No. ¿Qué? Hice aparte. Grillada es la panceta, sí. Pero que a su vez es crocante. Sí, la panceta sí. ¿Qué sería lo crocante acá? La panceta. ¿Y qué sería lo grillado acá? Y lo que te vas a comer ahora. Pero no está grillado. Está salteado. Está salteado, está. Claro, pero capaz que está pasado por el grill, por eso lo de grillado. Y eso fue. De carne. De callas. Ah, perdón, estuve mal. Ahí está el grillado, un grillito apareció. Está muy bien. Sí, ¿eh? No. Sí, está muy bien. No, qué raro que no sea así. Ve que lo estamos masticando bien. Está rico. Está rico, ¿eh? Y la panceta, a veces es más fácil que la panceta nos quede crocante si la hacemos en el horno. En el horno, sí. Yo la hice en la sartén. Lo hiciste en la sartén. Vamos a ver cómo está. Ah, yo creo que voy a probar un pedacito. ¡No podés! ¿Cómo crees que está? ¿Que está bien? Está perfecta. Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Bien. Lo mira mal, pero le vuelve bien. Está bien grillado. ¿Qué dice el grillito? Está bien. Dos cri-cri que está bien. Está rica. Me encantaron las croquetitas. Ah. ¿Sí? Estas mini albóndigas de carne. El empanado está bien, está crocante, no está enchumbado. La panceta también está súper crocante. Me faltó de repente algo grillado, ¿sí? Aunque entiendo que tu intención fue hacer la espinaca, ¿sí? Sí. Voy a dar tu puntaje. A ver. ¿Cuánto? Tenés un 7. ¡Bien! ¡Felicitaciones! Bien. ¡Aprobadísimo! Lo grillado. Vamos con la última que nos queda. Fernanda, adelante. Es como el dicho. Fernanda terminó primera. Y estuvo ahí como esperando un rato, ¿no? ¿O no? Sí, sí, yo te vi que habías terminado. ¿Te sobró el tiempo? Un minutito. Un montón. Un minuto acaso, bueno. Un montón. A ver, Fernanda, contame. Hojas verdes. Parmesano. Sí. Parece una César, ¿no? Y más o menos. Le falta el aderezo, aderezo y es ¿pero una... ¿Pero la César tiene papa? No. No, la César no tiene papa. Dije parece. Ah.
Una César por lo verde, el pollo, el parmesano. Entonces. La granada la procesé, pero no la tamicé, lo admito. O sea, nos va a pasar lo mismo que a Gianfranco, que escuchaste, ¿no? Sí. Bueno, para la próxima ya lo sabemos. Es normal que no lo sepan, están acá para aprender también. Tenemos empanado. Pollo. El pollo. El pollo. El pollo, además, ¿le pusiste algo, algún aderezo? ¿O le puse pimienta y una sal con hierbas. Y una sal con hierbas. ¿Está rico? Empanado el pollo. ¿Crocante qué es? La panceta. Todos hicieron panceta. Iba a hacer unos croutons, pero se me quemaron. Bueno, bien. Plan B está bueno. Los hice, pero se me quemaron. ¿Grillado? Las papas. ¿Cómo las hiciste? En el sartén. Habemos papas. Hay papas, sí. ¿La papa está grillada? Sí, el grillito dijo que sí. ¿Vieron que lo operaron al papa? Sí. ¿Sabían? No sé cómo está. ¿Eh? Grillada. ¿En serio? ¿Está crudo? Yo sabía que Fernanda era finita, cuaferde. ¿Está bien grillada? Es raro grillar una papa porque no se llega a cocinar salvo que esté cortada más finita como esta. Sí, me pasó una muy gruesa. Pero tiene mucho aceite. ¿Sí? No, le puse un chorrito, no le puse Bueno, generalmente cuando grillamos es apenas un poco de aceite, pero en realidad lo que buscamos nosotros es caramelizar bien lo que estemos grillando, sea una proteína, sea en este caso un vegetal, sea una papa, lo que sea. Por eso no utilizamos tanto aceite, porque si no nos pasamos a una fritura. Claro. ¿Sí? La papa es un tubérculo. Está dura. Necesitaba decirlo para que vieran. Bien. Fernanda. A ver, Fernanda. También está bien, está rica. Bueno. Tuvimos un error en la cocción de la papa. No podemos grillar papas, salvo que la papa ya esté cocida. Uh-huh. Y ahí sí, de repente, puedes hacer una papa aplastada. ¡Ay, me encanta! Sí, la sellás bien, que quede bien, bien crocante, y lo puedes hacer grillado, no hay problema. Pero tiene que estar cocido previamente. En este caso, te quedó crudo justamente porque no se llega a cocinar. Después está bien de sabor, la vinagreta está rica, te pasó lo mismo que Gianfranco, pero está bien. Voy a dar tu puntaje. No me dijiste pésimo la primera. ¿Cuánto? Está bien lo que pregunto. Tenés un 7. Bueno. Gracias. A ver. Aprobado. ¿Cuánto? 7. Oh, felicitaciones. Bueno, ¿siete? Estamos en un momento bueno, increíble. Bueno, Richard, 7. Gianfranco tuvo 4. Sí. Gabriela y Fernanda también 7, pero vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones. A ver. A ver. ¡Dímelo, a ver! ¡Dímelo! Ay, o sea, es que no llegué a entender lo que dijiste, ¿verdad? Bueno, Gabriela tiene 10 puntos, Gianfranco 6, Richard 10 y 9 puntos para Fernanda. Atención, estamos muy parejos, Lucas. Muy, muy parejos. Esto recién empieza. Nos queda toda la semana y el viernes vamos a saber quién de ellos va a ser la nueva estrella de la cocina. Me despido, les mando un beso gigante y mañana vuelvo con los 4 a seguir cocinando aquí. Y los en 4 con la posibilidad de pedir el comodín, porque no lo han pedido hasta ahora. Exacto. Pero... Sí, pero nos vemos mañana. Te quiero mucho y te quiero. Beso. Bueno, nosotros estamos acá, seguimos con Gonzalo Brown, que te llegan mensajes, viste, que te di para leer, porque sos profesor de música, y mucha gente diciendo, ay, es el profe de música de mis hijos y lo aman, y qué sé yo. Sí. Y llegó el momento de renovarse con Plusbel. Compartí lo mejor de vos, porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plusbel Esencia en sus 3 variedades, largo saludable para un pelo fuerte y sano, control frizz para un pelo fácil de manejar y sin frizz, y restauración para un pelo nutrido desde la raíz. Hasta las puntas, ahí estamos. Bueno, nos vamos a la tanda. En el próximo bloque, Gonzalo Brown va a representar, digamos, va a tomar el rol protagónico y va a representarte a vos, que estuviste mandando la foto. ¿Cuál es el juego que vamos a hacer? Es la olla picante. ¿Y saben qué?
Ando picante, picante. Oh, ando picante, picante. Vos te digo a vos, Aldo. Y a vos, y a vos. Bueno, muchas gracias a todos por los mensajes divinos que están mandando a las redes, porque, bueno, porque está Gonzalo, porque está Aldito, porque volvimos con todo. Y un beso vos. Enorme. Perdón. Volvió. Un beso enorme. Volvió el cayó don Pascual. Un beso muy, pero muy grande a Lorena y a Julieta, a Lole y a Juli. ¡Mua! Pronta recuperación, que estén divinas. Vamos a la pausa y ya venimos. Aldo. Por supuesto, acá estamos. Y por supuesto que sigue con nosotros Gonzalo Brown. El Brown está con nosotros. Y le quiero decir que industria uruguaya es esfuerzo, perseverancia, tenacidad. Industria Uruguaya es trabajo y oportunidades. Y apoyando Industria Uruguaya te apoyas a vos. El Uruguay existe si tiene empresas. Así que hace como estas empresas que apostaron por vos, por mí y por todos. Industria Uruguaya, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora llegó el momento de jugar y de representar a alguno de ustedes, nuestros televidentes, que mandaron la consigna con la foto diciendo, haciendo lo que más les gusta o una de las cosas que más les gusta. ¿Quién está por ahí? Hola. Hola. ¿Quién habla? María. María, bienvenida. ¿Cómo estás? María. Bien. Me encanta. María, de piedras blancas. Bueno, te presento a Gonzalo Brown. Hola, María. Que va a ser tu representante. Hola. Hola, María. ¿Qué le pasa en la foto? En la foto, ¿qué estás haciendo? Estoy con mi papá en un asado de domingo. Ay, qué lindo. Mira, me fascina el asado y que estés con tu papá. Me fascina la foto. Divina. Muchas gracias. Divina, divina. Es de Piedras Blancas. Mirá, como una de nuestras participantes que es de Piedras Blancas. Sí, Piedras Blancas, Fernanda. Fernanda, ahí está. Bueno, vamos a pedir ahora que nos pongan, por favor, señor director, la explicación de la olla picante y te va a representar y esperemos que te ganes un gran premio. Mirá. La olla picante. El invitado tendrá 6 pelotas. Deberá invocarlas dentro de las ollas con un pique previo. Si acierta, el televidente ganará el premio que hay dentro de cada olla. Pero atención, nuestros conductores tienen 3 pelotas y si invocan, le sacan el premio al televidente. ¿Entendiste, no? Sí. Si este, yo soy el bueno y él es el malo. Bueno, yo soy el malo de la película, o sea que... Ojo conmigo, porque estoy como la olla picante. ¿Cómo se llama? María, María. María. Bueno, ¿tiro? ¿Quién empieza, Aldo? Los 6 tiros, él. Ah, los 6 tiros yo primero. Sí. Está, perfecto. Con todo. Bueno, María, ojalá que cruzar los dedos ahí, María, vamos arriba, ¿eh? Sí, claro, claro. Que nadie te vea. Ahí, así. A ver. Tenés que picarla, ¿viste? Te viene el primero. Ah. Poquito menos. Ah. Mira. Esa entraba, ¿no? Aldo me está soplándome cosas. Me está diciendo cosas feas. No estoy mirando nada. Al oído. Aldo me está... Ahí están las cámaras de testigo, está el bar. ¡No! No, pero estuvo a punto, ¿eh? A punto. ¡Ay, mira lo que para hace! Calentar poquito, para calentar un poquito, para calentar un poquito. Podés probar con otra igual, Gonzalo. Sí, pero lo que pasa es que... Voy. ¡Entró! ¡Entró! ¿Qué fue? ¿Lo que? ¿Lo que entró? ¡Entró! A ver, no, producción, no. Le quedan 2 ollas. ¿Vas a tirar siempre a la 1? No, voy por más. No entró nada. No entró nada, no importa. Voy por más. Capaz que se notó un poco, ¿no? Voy por más, María. Voy por más, María. Voy por más, María. Mis. Me queda una. María. No te entendiste. Vamos, sí. Vamos, María. Me gustó. Estamos juntos en esto. Sí, somos obvio, una... vamos. Somos una burbuja. ¿Eso cuál? ¿Cuál es guerra? ¡Ah! Muy bien. ¿Cuál es guerra? Hacer burbujas de amor por donde quiera. Me acabas de decir que esto fue el viento que la tiró y que esta no vale. No valía. Y ¿saben qué? A mí no me gustan las cosas chanchas. No valía. Dios no quiere cosas chanchas. O sea, María. Mis. Escucho. ¿Querés que emboque, no? Me imagino. No. No, para atrás, dale para atrás. Tienes razón, correte para atrás. Ya, no, correte, no. La producción me marcó acá. Mirá que yo, cuanto más lejos es mejor. Ah, no, entonces te dijo acá. No. ¿Qué no? Bueno, o sea que
Mirá que él practica. El premio está en la olla número 3, ¿no es cierto? Pavo, correlo, correlo, Pavo, no, correlo. No, correlo, nada. No, mirá. Yo soy incapaz de hacer una trampa. Yo voy a, voy a practicar. Yo tengo 3, tengo menos, pero tengo que invocar en la 3. Sí. Pero voy a practicar en la 1, a ver cómo estoy. Ay, mirá. No es tan fácil, no es tan fácil. Parece bueno, voy a tirar una en cada uno. Tiro en la 2. ¡María! Y ahora, María. Ahora, María, tengo que tirar en la 3. Y por lo general siempre en voto. No, no, no. ¿Oh? ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡No! ¡Ay, no te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡María, no atrás! ¡Vamos a ver qué ganó María! ¡Vamos a ver qué ganó María! ¡Yo no puedo creer! Intenté... A ver qué me gano. Repito. A ver, a ver. Vamos a la repe, vamos a la repe, vamos a la repe. Repito. Muy bien, bravo. Bien. Viste que hice como la inclinación. Hiciste, ahí va, es como pivoteaste. Pivoteé. Sí. Parece como... Un resortecito. ¿Tenemos la, espera, ¿tenemos la repe de Aldo o no? ¿Y cómo no? No. No. Pero, ¿está la repe cuando Paola pega y me la saca de Iván Bocar? Sí. No. Sí. Yo exijo la repe esa. Espera, me están bar. El bar. El bar. El muy bar. Bien, favor, María. Muy el bar, bien. El bar. Muy bien. A ver qué se ganó, María. La olla número 3. ¿Qué hay? Sí, no. Una cafetera te ganaste, María, todo por la blanca. Divina, María. Y cabía acá, pará, ¿eh? Muchas gracias. Mirá, si yo hubiese jugado por vos, te ganabas una aspiradora, María. Tenemos que limpiar, María, así que dejá. No importa, no importa, gracias. No importa, y acá había un mix. Un mixer. Pero te ganaste la cafetera, espectacular. Gracias, Gonzalo. Te seguimos en todas las redes con mi familia, Pao. Ay, muchas gracias. No me hagas llorar. Te pido, por favor, gracias. María, que ya bastante lloré en estos días. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias. Y aplaudimos muy fuerte a Gonzalo Blanco. Muchas gracias, de verdad. Esperá, Gonzalo, nunca te dije Gonza en mi vida. No, dije Gonza, está bien. Trataba, me hago la canchera y te digo Gonza. Está bien. Son las secuelas de la... Ahí va. Violaste el protocolo. Claro, ahí está. Bueno, especial dedicación, sí. Se llama el espectáculo que está preparando y ensayando con mucho amor. Y se va a presentar el 22, ¿verdad? 22 de julio en la Sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre, con una banda hermosa, una sala hermosa y un montón de música de todo mi proyecto solista desde el 2005 hasta ahora, donde va a estar incluida la presentación de este material solista, especial dedicación, que con especial dedicación está preparado para ustedes. Así que, entradas en Ticantel. Ticantel, perfecto. Espectacular. Sí, en un toque la sacás y, por supuesto, se están cuidando todos los protocolos, está todo más que bien. Y lo que más queremos, sí, es ver música en vivo, ver a los artistas en vivo y poder, sí, cuidarnos entre todos. Así que, bueno, ya saben, nos cuidamos entre todos nos y cuidamos. Mañana nos encontramos aquí en el show de la tarde. Hasta mañana, muchachos. Nos vemos aquí en el canal uruguayo. Nos vemos mañana, gente divina, porque el show de la tarde lo hacemos entre todos.